Muy buenas noches, bienvenidos al programa que produce TAK Televisión y Noreste Televisión para Tiempo Presente. A mi derecha, Hilario Estévez, y a mi izquierda, Teo Mesa. Creo que hoy, por consenso, hemos puesto sobre la mesa una serie de temas que entendemos que son del interés de ustedes, fundamentalmente, que son los que nos siguen día a día. En este caso, vamos a hablar del Día de la Mujer. Recientemente ha habido una manifestación unánime importante en todo el país sobre el tema del Día de la Mujer, referente a la mujer. Me gustaría que tanto Hilario como Teo, Teo como Hilario, comenzaran hablando del Día de la Mujer. Podemos darle la palabra hoy a nuestro apreciado Teo para que nos dé su visión sobre el Día de la Mujer. Bueno, la verdad que ha sido congratulante el hecho de ver una manifestación tan multitudinaria en toda España, no solamente en Madrid y las grandes ciudades como Barcelona también, sino en toda España han salido a la calle y ha sido un referente a nivel ya mundial, cosa muy importante para que se continúe con esta lucha feminista en favor de los derechos, de la igualdad, de la educación, de todo lo que conlleva un equilibrio social en cuanto a lo jurídico, en cuanto a todos los derechos que debe tener también exactamente la mujer como el hombre. Bueno, yo creo que están logrando hacerse notar y hacer que el resto de la sociedad nos demos cuenta que forman parte de la sociedad, que son tan importantes como mínimo igual que el hombre y que por tanto deben ocupar el espacio en igualdad de condiciones que el hombre y ser tratadas como uno más de la sociedad. Yo muchas veces cuando oigo poner la O al final me asusta, porque a lo mejor si usáramos el neutro y todos fuéramos iguales o lo hubiésemos usado todo este tiempo atrás, nos hubiésemos ahorrado muchas cosas que estamos sufriendo, porque realmente uno sufre cuando ve que una mujer no es tratada igual que otro semejante, porque solo por el sexo, y eso a mí particularmente me produce mucha tristeza, porque creo que todos debemos ser iguales y todos debemos tener el mismo salario, el mismo trato y la misma formación si estamos capacitados para ello. Y sobre todo, no ser producto de irracionales asesinatos como se está produciendo, que Ya. eso ya raya lo demencial. Ayer, por ejemplo, hubo tres. Después de toda esta manifestación de feminismo y demás, pidiendo, entre otras cosas, que tienen derecho a la vida, como también a tener un hogar, una familia equilibrada con sus hijos, con su marido. Oye, si no estás de acuerdo con tu mujer, márchate, vete de la casa, pero deja al resto a vivir a su mujer, deja a la familia, a sus hijos y demás, porque ¿cuántos huérfanos hay en España debido a esa criminalidad tan, tan horrorosa que se produce, ¿no? ¿No? Y lo que significa para los niños, porque últimamente estamos viendo que ya hasta delante de niños, adolescentes o incluso menores, cometen estas atrocidades de eliminar a su compañera por el mero hecho de que no hace lo que él quiera o lo que le diga. Sí. Yo, vamos, creo que es muy triste que esto se produzca y la verdad eso de pensar que la mujer es propiedad del hombre me parece una locura, pero siempre he dicho y llevo como 40 años repitiéndolo, que hay una cosa que me sorprende, nunca veo que la iglesia tome postura y haya aclarado, pero sí veo que siempre he notado y he visto y palpado que en el seno de la iglesia a la mujer siempre se le ha considerado en un segundo plano, por no decir en un tercer plano, y siempre le ha dicho que tiene que estar supeditada al hombre. Y esto es una aberración, es una Absolutamente, aberración. La tenía que haber absolutamente. dicho, somos iguales. Bueno, tal es así que la iglesia no se admite todavía a la mujer sacerdote. Ya nada. No, no se la admite para nada. O sea que la mujer tiene que ser relegada totalmente de los oficios religiosos y demás, ¿no? Hombre, y después también hay que decir que a mí me produce más tristeza todavía que determinados partidos políticos, después de haber logrado la mujer y el hombre y la mujer, esas leyes que un poco nos ponen, nos están intentando poner en igualdad de condiciones a ambos, estén queriendo volver para atrás y decir que la mujer tiene que volver a ser el florero de la casa, porque a lo mejor tiene al lado un zoquete que no, que es él el que tenía que ser el florero. Y a juzgar por lo que estamos viendo en los vaivenes en algunos partidos, yo creo que en los que están en el aparato de ese partido estarían mejor de floreros en la casa.
que en la calle diciendo las tonterías y las sandeces que están diciendo, porque la mujer, no solo como compañera, sino como madre, porque todos esos burros que están hablando ahí han nacido gracias a una mujer. ¿Y cómo es posible que después no sean capaces de darle un trato igual que el que ellos reciben? Yo el tema de la irracionalidad que estamos viviendo lamentablemente con el tema de del asesinato de las mujeres, en algún foro reducido lo he comentado, que esto tiene que empezar desde el vientre de la mujer. Cuando ese hijo que nace tiene que ser una persona que respete, que tenga una educación cívica. Porque si no hay respeto y no hay una democracia y no hay una libertad en estos planteamientos, siempre vamos a estar en este mismo. Indudablemente se ha mejorado muchísimo en los últimos 30 años, pero queda que hacer otro tanto como el que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Y yo creo que la madre da luz y empieza a amamantar a ese niño, y ese niño empieza a coger los genes de su madre, a vivir de su madre. Después va a la guardería y después va al colegio, el instituto, la universidad, la sociedad en general. Eso creo que es un tema que va de formación, de cultura, de respeto. Si no, creo que no se avanzará lo suficiente. No sé ustedes qué piensan de eso. Hombre, evidentemente no es un problema actual, este problema viene de viejo, ¿no? De viejo, máxime, bueno, saben ustedes que los derechos de la mujer se están luchando desde la Revolución Francesa, en 1879. O sea que, y luego también en Estados Unidos, las sufragistas, y luego también las sufragistas en Europa, que han votado, han luchado por el derecho al voto, igual que el hombre, y a la educación, a la cual estaban totalmente apartadas, relegadas, ¿no? Y actualmente, bueno, con el franquismo, el fascismo y demás, que hizo imperar en España durante tantos años, que fueron nada más que 4 décadas, hizo que la mujer también se relegase al hogar, a ser, digamos, entre comillas, esclava del varón. Y en eso contribuyó muchísimo el social catolicismo, o, perdón, el No nacional el catolicismo, catolicismo. de tal forma que la iglesia también, vamos, tenía su doctrina para que ellas fuesen, digamos, supeditadas por el varón, que hiciese todo lo que desease el varón en cuanto a ser supeditadas y anuladas, ninguneadas por el varón y demás. Sumisa, en una palabra. Pero fíjate Sumisas. que con el servicio que la mujer le prestó al franquismo y al nazismo, con el tema de la confesión, en el cual los curas, los sacerdotes, se encargaban de sacarle hasta lo último de dónde se había ido su marido, su hijo, con quién estaba o con quién se reunía, para luego ir a llevar el cuento a la cadena que tenían formada el servicio de información de la propia iglesia con el régimen. A mí esto me sorprende enormemente porque había que ser agradecido con la labor que le prestaron estas mujeres. Había por ahí un libro, creo que era de Tana de Luna, se llama Como un río de leones, en el que ella describe las conversaciones que había tenido con mujeres católicas que iban a confesar y lo que los curas le preguntaban y le sacaban más que nada, ni siquiera del pecado, sino de dónde estaba su marido, con quién se reunía, dónde iba, y que si eso no hacía que él se retirara o perdiera o dejara de darle trato a la familia. Y yo no entiendo a qué obedecía ese adoctrinamiento, ese querer sacar tanta información, que luego era utilizada en contra, ¿eh? Por supuesto, por Muy supuesto. utilizada en contra y que hizo mucho desastre, no en el bando contrario, sino en las personas que no estaban de acuerdo con el régimen, porque a lo mejor ni estabas con los republicanos ni nada, sino tenías tu forma de pensar y te ibas a reunirte con tus amigos. Un gran papel lo hizo, por ejemplo, la Falange con la sección femenina, Ellos sí, igual. a la cual supeditaban a las mujeres en esos cursos que daban, para que ellas también inculcasen en su hogar, sobre todo a la generación, inculcase ese tipo de doctrina fascista totalmente como lo hacía la Falange, ¿no? Bueno, yo creo que ahora. Y lo que no había que confundir es una cosa que ha pasado en Canarias y en la mayoría de las sociedades. La sociedad maternalista en que la madre, dado que el padre tenía que ausentarse de la casa para trabajar fuera o irse a otro lugar y ella era la que llevaba la economía, eso no quiere decir que las madres fueran, si impusieran criterios. La madre estaba intentando sacar y educar y mantener una familia unida y hacía de padre, de madre y de todo.
Y es todavía un valor superior que tampoco se lo reconocemos ni se lo tenemos en cuenta. Seguimos a la que nos ha dado la vida y nos ha mantenido y nos ha educado, la seguimos marginando y seguimos pensando que tiene que ser en un segundo plano. Si a lo mejor tiene que ser el primer plano, porque de hecho lo es. Sobre todo porque eran sociedades matriarcales, sin duda, ¿no? Una pregunta para ir pasando a otro tema. Yo espero que, a ver qué piensan ustedes, como puedo pensar yo, y nuestra audiencia, nuestra fiel audiencia, este movimiento tan fuerte que ha habido estos días atrás con referente al Día de la Mujer, esa gran manifestación en el país, si eso se va a ver, la opinión es muy concreta de ustedes, ¿se va a ver reflejado eso en las elecciones del 26 de abril, 28? ¿O creen ustedes que esto es un tema pasajero y al final la mujer sigue manteniendo su voto porque piensa que desde ese lugar donde esté democráticamente ese partido puede hacer el cambio? Bueno, yo creo que aparte del voto pendular que existe en todo el país, que depende de cómo funcionen los partidos, yo creo que todo este movimiento feminista creo que vaya a votar a la izquierda, porque es quien le defiende, en quien vela por sus derechos y demás, tanto sociales como culturales y demás. Y simplemente para acabar, decir que todo este movimiento tiene su raíz en la educación, en la universidad, que hemos visto cómo ya la mujer tiene una cultura que le ha servido de base para toda esa liberación, toda esa lucha, que lo hace ya con fundamentos, no de oídas ni mucho menos. No, yo lo único que pido a ese movimiento es que no se deje arrastrar, porque sabes que siempre los partidos están dispuestos a coger a aquellos líderes que más destacan, sacarlos del movimiento para que el movimiento se quede un poco, le resta importancia o le resta líderes que los absorbe y luego, si no, te vamos a solucionar, te vamos a dar respuesta y luego no hay respuesta. Yo lo que espero es que el movimiento no se dejen arrastrar, sigan reivindicando cada año, diciendo aquí estamos y lo que somos, y que el hombre se dé cuenta de que tiene que tener a la mujer el mismo trato, que lo tiene que tener porque somos iguales. Perdón, cada año, no, cada día. Cada día la mujer. No, digo cada año ese día para salir a la calle todas unidas y decir, estamos aquí. Efectivamente, pero la lucha tiene que ser diaria. Diaria. No, en un la día acción permanente, hora a hora, minuto a minuto. Bien, vamos a ver que nos vamos a dejar este tema un poco en el aire. Para ver qué nos ocurre en el próximo mes de abril, cuando sean las elecciones, y ver este voto, este clamoroso voto de lucha de la mujer por ponerla en su sitio, a ver si efectivamente vemos que la mujer se ha puesto en su sitio, porque, y con esto, perdón, ahora sí que es la última pregunta, yo veo a los partidos muy difusos, no se les es tan claro, veo que no defienden de por sí, sí, pero no, quieren jugar con el tema. Hilario. Manolo, yo no creo, y Teo, yo no creo que deba ser la mujer, también el hombre tiene que mojarse, porque el hombre quizás, aunque pensamos muchas veces que es la mujer la más llevadera, hay muchos veletas vestidos de hombre que se deja arrastrar y que lo cuentas una historia y piensa que es verdad y que tiene razón, e inmediatamente cambia su forma de ser y su criterio. No pensemos solo en la mujer. Yo pienso que la mujer es mucho más firme en sus planteamientos y sus ideas que muchos de los hombres que tenemos a nuestro alrededor. Teo. Indudablemente, yo creo que yo creo que no se deben dejar arrastrar por estos movimientos y esta, digamos, duda que tienen, porque no son sinceros ni mucho menos los partidos de derecha y ultraderecha, como está sobresaliendo ahora en España, ¿no? Y yo creo que ellas no se van a dejar arrastrar para nada, ¿no? Bien, vamos a un cambio sobre la marcha, como a mí me gustan. Nuestro amigo Hilario ha estado recientemente en Cataluña, en Catalonia, y a mí me gustaría que nos dieras una visión, porque has estado ya una semana, tienes familia allá, has convivido, has salido, has pateado y has visto cómo está el tema de Cataluña. ¿Nos lo pintan en el resto del país del modo que nos lo pintan o es peor o no es tan grave el tema? Yo no sé si por eso del juicio del proceso se habrán trasladado todos a Madrid, estén en Madrid. Sí puedo decir que en las calles de Barcelona no se nota nada del tema de esta movida que a veces nos ponen en los medios de comunicación que se vive. Pasas por delante de la Generalitat, por el Parlamento, y no ves que haya gente, bueno, a lo mejor aparecen dos o tres, un grupito que gritan, que llaman por el presidente o a Cataluña libre y Barcelona libre, pero no ves actividad un poco
que te haga temer por estar en la calle, por salir y por moverte libremente. Otra cosa es en la zona de Gerona y Lérida, que son una zona mucho más fanática y es de donde han nacido todos estos muchachos del proceso, que claro, fueron pobres ayer y ahora que se ven ricos, pues piensan que todo puede ser de ellos y que por supuesto decía el otro día que si tenés el estatuto de autonomía, es de los estatutos, el de Barcelona, bueno, igual casi todas las autonomías, pero el de Barcelona mucho más, un estatuto muy fiscalizador para con su pueblo. Y esto la población catalana parece ser que no lo ha digerido y de hecho, pues ahí están. Tú no oyes hablar sino a los cuatro señoritos que están viviendo de lo público, porque Ciertamente. tanto la ACN como el Ómnium y algunos otros más, y los CDR y los otros, los que están recibiendo es dinero público de una forma o de otra, traspasado en su momento, para ahora estar en la calle haciendo esta tontería. Teo, tu visión. Pues bueno, yo también estuve en Barcelona en una semana y, perdón, en Barcelona no, estuve fuera de Barcelona y pasé por Barcelona, lógicamente, porque el aeropuerto está en Barcelona. Y no vi tampoco esa ebullición que, como se dice y demás. Lógicamente, cuando hay un follón, ahí están las cámaras para recoger y todo lo que sea noticia. Y si es que de ese tipo que capta más atención por ser violenta, mejor, ¿no? Pero no, yo creo que también, como dice Hilario, la verdad que no Y lo que veo. sí se nota, no sé si tú lo notaste, que hay menos gente en la calle, que hay menos visitantes, que hay menos turismo, que Sí, Barcelona ha perdido ciertamente. gente, ha perdido Ha visitantes, ha perdido disminuido. mucho. ¿Y cómo que los catalanes no se dan cuenta que han perdido turismo, han perdido negocios, hay empresas que se han ido y llegan a una transacción que le vaya bien a todos y a España también para volver a ser la Cataluña avanzada con los vascos que había, Hilario? Y a Teo, a los dos se los pregunto. Pero esa es la ceguera que tiene el fanático. La persona que es fanática con sus ideas, no le importa la trascendencia que pueda tener. Es simplemente obstinado en esa posición que tiene, en esa ideología que al final le va a llevar a arrastrar. Aquí nadie regala nada y nosotros que tenemos cierta edad, nadie nos ha regalado nada en la vida. Todo ha sido por el medio del trabajo. Ningún partido, ni con el régimen franquista, ni con el monárquico, ni con una empresa, nadie le ha regalado nada. Todo lo tenemos que ganar, digamos, trabajándolo, ¿no? Y ellos están muy, muy equivocados porque luego se les va a cerrar todas las puertas en Europa. Y eso es, vamos, aberrante absolutamente, ¿no? Pero efectivamente hay menos actividad, menos gente, menos turismo. Sí, se nota, lo notas en los restaurantes, lo notas paseando por la Rambla, por la Plaza de Cataluña, y lo notas un fin de semana que antes para cualquier sitio ir a comer era un problema, y hoy en la mayoría de los sitios del casco viejo y de las zonas tradicionales de Barcelona encuentras donde comer en un sábado, un viernes, un domingo. Yo en esto, la obsesión de estos independentistas, por lo que se llama independencia. Hablar de independencia en esta época, donde hablamos de un mundo de la globalización, donde estamos globalizados, me suena un poco absurdo, pero sí te quiero decir que el padre de este bodrio fue Jordi Pujol. Sí. Esto nació, yo me recuerdo, apenas cayeron los países del este, empezaron a proclamarse pequeñas repúblicas con 3, 4, 5 millones de habitantes. Me recuerdo en el colegio La Salle de Barcelona, que mi hijo estaba quedándose ahí, estaba interno, le ofrecieron a este señor, parece que la situación económica del colegio no iba bien, y entonces recurrieron a la Generalitat y él dijo de dar una charla, y fui de una charla, y nos invitaron a todos los padres de los alumnos, y fuimos, además estaba por ver qué pasaba, y entonces en su charla dijo, que me sorprendió, que si Estonia o Lituania, con 4 millones de habitantes, tenía la Lituania. independencia, ¿por qué Cataluña no podía ser independiente? Y que él iba a luchar porque Cataluña fuera independiente, igual que esos países. A mí me dejó sorprendido, porque claro, una cosa es escapar de un cerco de hierro como era Rusia con el resto de los países, que en un país donde Barcelona, todos ellos han sido libres y han tenido y han hecho lo que les ha dado la gana, a venir a contar esa milonga de que tengo que ser independiente porque aquel con el mismo número o menos habitantes lo es. Yo creo que están muy equivocados y le están haciendo un daño a Barcelona y están logrando una cosa muy grave, que en un portal dos vecinos que viven en el mismo edificio no se hablen. Eso sí que es Y grave. familiares también, Eso ¿eh? sí que Y es grave. familiares enemistados por el mismo Sí, tema, por el ¿no? mismo tema. Eso sí que es grave.
Bueno, yo espero que en un tiempo no muy lejano, cuando el bolsillo aprieta, como suele decir, Sí. pues los catalanes y los catalanes se darán cuenta que efectivamente ha bajado el turismo, se han ido a empresas, empieza a subir el paro, empieza a haber empezarán a tener una crisis económica y social, y ellos tendrán que llegar a acuerdos. Eso sí, yo espero que la clase política del Congreso de España pues sea capaz de tender puentes de plata y llegar a acuerdos. Vamos a realizar una breve pausa y volvemos enseguida para una segunda parte, hablar de temas también interesantes que tenemos sobre la mesa. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, de nuevo con ustedes en este tiempo presente y vamos a hablar de un tema que está candente, está en el día a día. Y más atrás, ya que entramos ya ahora mismo en un proceso electoral, primero nacionales, Congreso y Senado, después autonómicas, municipales, regionales y europeas. Lo voy a titular Campaña Política del Insulto y de la Descalificación. Yo estoy viendo, y me estoy aburriendo a veces de algún programa de radio o televisión o en algún periodo digital o físico, de paso a la página porque no veo sino insultos, descalificaciones y no veo algo que yo siempre he echado en falta. Que si yo fuera político, por eso no soy político, claro, porque no me dejarían hacerlo, yo no iría a descalificar, al contrario, a insultarlo. Yo iría a decir, mire, yo haría esto, esto y esto. Yo en mi ciudad, en mi isla, en mi archipiélago, en mi país, haría esto, esto y esto y esto. Y esto hay que hacerlo de este u otro modo. Esto es muy fácil y sencillo, pero es harto complicado. Y entonces, como es tan complicado, y a veces las capacidades de nuestros políticos no son las que son, lamentablemente, no estamos hablando de aquellos grandes políticos de la transición, que eran auténticos maestros, y lo que vemos hoy, bueno, pues, salvo excepciones, en modesta parte creo que hay mediocridades. Le preguntaría, es lo mismo que quiera contestarme, la campaña política del insulto
y de descalificación. Señor Esteve, don Teo, señor Esteve, el que quiera. Bueno, yo creo que es una carencia de estar al lado de la ciudadanía, de haber contactado con la ciudadanía y de hacer o tener un proyecto de política a realizar para satisfacer las necesidades de la ciudadanía a la que están pidiendo el voto. En consecuencia, y dado la mediocridad y dado que el aparato de cada partido no deja que la gente o que su gente se mueva libremente, sino quiere dirigir la conducta, quiere dirigir la forma y quiere dirigir lo que realmente quiere hacer, lo tiene todo dirigido. Aquí hay que recordar aquello de Franco, todo atado y bien atado, pues los partidos políticos han copiado de Franco eso y lo tienen todo atado y bien atado. Entonces, me parece que habría, lo que pasa es que es difícil porque ellos no lo van a hacer, esas propuestas de ley que permitieron que la ciudadanía las pudiéramos hacer con X miles de firmas, tampoco vale la pena que lo hagamos, que no solo en la pre-campaña, en la campaña, sino dentro del Congreso, se fuera a hablar de política y se hablara de política. Las descalificaciones, el insulto, el tú más, eso hay que olvidarlo de la vida política, porque es una muestra de que no saben hacer política. No están ahí para hacer política, están para vivir de lo público. Y la ciudadanía tiene que empezar a darse cuenta que esta gente hay que apartarla a un lado, que se vayan a vivir de su trabajo, porque ni siquiera les gusta trabajar, que es lo malo. Porque si ya que estás en política y tienes unos sueldos aparentemente buenos, quizás mejor que la media de toda la ciudadanía, pues debes de prestarle atención, hacer que participe la ciudadanía que te ha votado en esa vida política, que no hay participación. Aquí la democracia en España solo sirve para ir a votar el día que se convocan elecciones. Y eso no es democracia. Eso es una parte de la democracia. Pero hay que complementarla. Yo sigo pensando que a estos mediocres que viven, según ellos, mal viven de la política, hay que empezar a ponerlo ya en su sitio y que se dediquen a otra cosa. Tú decías antes que en la época de la transición había gente buena. Todavía hoy yo creo que hay gente buena, más preparada, mejor. Lo que sucede es que los aparatos, como no los pueden utilizar, como no los pueden mangonear, ni los promocionan ni los dejan que entren en política. Ya has visto por ahí los chistes de Morgan o de Montecruz o cualquiera que cada vez te dice que para dedicarte a política no hace falta tener estudios. Cuanto más analfabeto eres, mejor se te domina. Teo, sé que has escrito mucho sobre el tema que estamos hablando con Hilario. Me gustaría saber, fundamentalmente de nuestra audiencia, que sepa también tu opinión con respecto a esto, a las descalificaciones, a esto que estamos viendo que realmente está revolviendo a muchas personas. Indudablemente. Esto me parece siempre una falta de respeto, no respetar curiosamente al contrario, a la ideología que no piensa igual que tú. Pero claro, esto es un tema que viene de la vieja escuela, que se considera al que piensa distinto un enemigo. Y no, es un adversario, es un contrario. Simplemente como tal hay que respetarlo. De tal forma que cuando uno escucha esas barbaridades, esos apelativos tan rudos, tan espeluznantes, la verdad que da ganas de decir, bueno, la política a la porra, porque estos son unos maleducados. Como bien decía Hilario, hay mucha gente que no les corresponde esos puestos que están ocupando. Pero claro, han hecho profesionalidad de ellos, porque ahí se está muy bien. El calor de la moqueta da mucho, se vive muy bien al calor de la moqueta. Y sobre todo los buenos sueldos que tiene y privilegios también que tiene añadidos a su cargo, desde ayuntamientos hasta parlamentarios o senadores, ¿no? Y nadie lo quiere, por supuesto, perder esos privilegios. ¿Algo más para entrar en el tema que creo que nos puede interesar a muchísimo a todos, la ley electoral canaria? Vamos allá, pero yo reiteraría. Reitera. En lo que te digo de que para seguir siendo mediocres que se dediquen a otra cosa. Los políticos están para buscar soluciones a los problemas que tiene la sociedad, al problema del día a día, adelantarse a la sociedad, no ir de remolque de la sociedad, hay que ir por delante planificando, programando, haciendo y dar prioridad en función de la necesidad, no en función del tema político. Y no, el insulto es lo que hay que quitar de en medio cuanto antes, porque al adversario no se le puede descalificar con insulto. Hay que hacerle ver que es una opinión y que es otra, y ver de qué forma las dos pueden unirse, pueden juntarse para buscar solución a la problemática. Respeta para que te respeten. Eso se ha dicho siempre, pero no se hace mucho. Pero vamos a avanzar un poquito más en eso, si no les importa.
Hay una cosa que también a veces no entiendo. El programa electoral, esperemos que no haya un programa electoral y poderlo desmenuzar aquí y poderlo comentar. El programa electoral dicen unos temas ilusionantes, unos temas para captar el voto, pero la realidad es que cuando llega el momento del poder, aquellos se olvidan, tienen un problema de amnesia total. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Sí, dicen que los programas son para no cumplirlo, según un dicho que hay y muchas veces es veraz. Por lo tanto, se promete, pero no hay un compromiso para luego cumplirlo, porque muchas veces las circunstancias, la propia política, el propio Estado, el propio ayuntamiento, el propio cabildo te lo impide. De tal forma que esas florituras, esos pajaritos preñados, digamos, que tanto pregonan en las campañas electorales, luego no se pueden cumplir. ¿Han mentido? Por supuesto, pero claro, eso es con natural en los propios políticos, que la mentira está a la orden del día, ¿no? No, yo lo que pienso es que debería existir también el Tribunal de la Competencia, como pasa con los productos cuando te dan gato por liebre. Pues para la política había que hacer lo mismo, recurrir. Usted ha dicho que iba a hacer esto, no lo ha hecho, en consecuencia usted tiene que ser sancionado. Pero claro, el problema es que con el bipartidismo este país se ha olvidado de desarrollar su constitución, no de cambiarla, desarrollarla, poner en práctica todas aquellas cosas que la constitución dice que están o deben estar al servicio de la ciudadanía, que no las hemos visto por ningún lado. Eso del trabajo, de la vivienda, de la educación, de la sanidad, no lo hemos visto. Y eso, si usted se da cuenta, en lo que usted hablaba de los programas políticos, la mayoría de los partidos coinciden en lo fundamental de las 7 u 8 cosas que necesita la ciudadanía primordialmente. Ahora, bueno, ahora con la aparición de estos señores que aprovechan los momentos para entrar en política, a lo mejor pues cambiarán algunas cosas, habrá algunas cosas distintas, pero sí tenemos que pensar que retroceder bajo ningún concepto, la sociedad no puede retroceder. Y eso tiene que darse cuenta la ciudadanía a la hora de ir a emitir el voto. O se adelanta y se avanza, se progresa, pero para retroceder no, por favor. Claro, esa ley de competencia, como tú dices, Hilario, tiene que estar cada 4 años vigente, de tal forma que si no cumpliste, te castigo con no votarte. No votarte. Simplemente, ¿no? Esa sería lo que tú llamas esa ley de competencia, de contra, competencia, ¿no? Contra el grupo, contra el aparato político que no lleva a cabo el programa que promete. Por supuesto. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que en estos políticos que tanto prometen, hay la fuerza motriz, por supuesto, de todo país, es la economía. Si la economía falla, como ha ocurrido actualmente, bueno, el año pasado, ha ocurrido, bueno, todavía tenemos dichas secuelas, ¿no? Si la economía falla, con esa crisis que hemos pasado, todo se va al garete, todo disminuye, evidentemente. Pero claro, una cosa es disminuir y otra es anular todos los derechos sociales. Que eso sí que hay que reivindicarlo siempre. Y no gastar en otras cosas como tan innecesarias como pueden ser. Pero Teo, yo creo que como rescatar a los bancos, por ejemplo. Vale. Pero yo creo que ahí cuando falla la economía y tú has elaborado un programa en base a una economía floreciente y de buena primera se viene abajo, lo lógico es que tú como político te dirijas a esa ciudadanía y le digas, mire, yo como esto ha cambiado y hay que modificar y yo iba con este programa, yo convoco elecciones para hacer un nuevo programa a desarrollar de acuerdo con la nueva economía que tengo planteada. Pero es que no sé qué pasa, que nadie quiere dejar el burro una vez que se suben él, el burro del poder. Una vez que están en el poder, nadie quiere dejarlo. Y lo normal es rectificar y decir, oiga, yo me presenté con una situación económica boyante, ahora esto se ha hundido, yo tengo que decir, cambiar todo mi programa, no, pero no quiero engañar al electorado. Señores, yo convoco elecciones, unas nuevas elecciones, porque tengo que cambiar el programa, porque no puedo desarrollar aquel que les oferté en las elecciones con las que ustedes me eligieron. Esto no lo hace nadie. No le preocupa a la ciudadanía ni el que hay que buscar la forma de que aquellas necesidades prioritarias estén atendidas. Que lo estamos, que hay gente que lo está pasando y lo ha pasado muy mal y los políticos no son capaces de rectificar. Y además de esto, creo que la corrupción es la gran culpable de esto. Sí, el no devolver el dinero a los corruptos, el malgastar el dinero desde la política de los gobiernos a cabildo. En este país han habido corruptos.
¿Estás tú seguro? Yo creo que hay corruptos, yo creo que hay corruptos. Lo malo es que... ¿Usted ha oído hablar a los responsables de los partidos políticos de que hayan corruptelas y hayan corruptos en sus partidos? No, en mi partido no, en el tuyo. No, en el mío no. Ah, no, ¿ha oído usted a los responsables de los partidos políticos? No. ¿Y tú más, no? Ninguno. Pero no, mi partido... Yo no he oído a ninguno decir que los he echado porque son corruptos del partido. Perdón, mi partido está limpio, el de ustedes es el corrupto. Además, recuerdo a algún político, y no me quiero desviar, no quiero entrar en ese tema en este momento, eso fue del pasado, eso de atrás, no de ahora. Pero la corrupción es lo mismo que sea del pasado, sí. Que sea del presente, sí que no es. Pero bien. Hay que ser, yo creo que al margen de bromas, hay que ser implacables con todos aquellos corruptos, todos aquellos que malversan el dinero público y se lo llevan a Suiza o a su banco privado, lo que sea. Los políticos ganarían mucho más votos si, a más de expulsar de inmediato al corrupto, hacen leyes que obliguen a devolver el dinero. Y que paguen con su patrimonio, porque si no, la ciudadanía, nosotros, el pueblo, estaremos mal. Y con la próxima crisis, que parece que nos viene en camino, hay que estar atentos, nos puede ir mal también. Don Manuel, el hoy por ti y mañana por mí, a lo que nos ha llevado el bipartidismo durante estos 40 años, tiene esas consecuencias. Eso ha sido tapar la corrupción. Ellos han sido los responsables de los aparatos de los partidos. Son los que han tapado la corrupción porque no les interesa, en vez de denunciarla, porque estamos arruinando a un país llamado España. Lo hemos arruinado, lo han arruinado ellos, perdón, claro. Con sus permisiones a sus, vamos a llamarle, afiliados, que luego los han echado como agua sucia y los han abandonado, se lo han puesto a los pies de los leones. Perdón, el regidor me llama la atención por segunda vez, más enseña que debemos de hacer una pequeña pausa para volver de nuevo en la última parte de Tiempo Presente. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro.
Como les prometí, de nuevo con ustedes para seguir el último tramo de tiempo presente. Vamos a hablar sobre la nueva ley electoral canaria. Amigo Hilario, amigo Teo. Vamos a ver, don Manuel, a mí que digan la nueva ley electoral canaria me suena a cachondeo. No hay ninguna nueva ley electoral canaria. Se han incorporado 10 parlamentarios más y se habla de una lista regional que no va a servir para nada, sino para poner 10 nombres e ir allí y votar 10 nombres. Porque no se va, de ahí no va a salir el presidente, no se va a hacer región, porque ya están los partidos con problemas que están buscando mirlos blancos que poner en cabeza de esa lista regional que no sabemos para qué, porque la lista regional no sirve sino para añadir 10 políticos más a vivir de lo público. Mientras se sigue hablando de la triple paridad, que no ha sido útil en Canarias para nada, que me diga alguna de las islas periféricas, si cuando ha tenido problemas de sanidad, cuando ha tenido problemas de educación, cuando ha tenido problemas con la tercera edad o cualquier tipo de problemas de infraestructura, ha recurrido a la paridad para que se solucione ese problema, no lo ha hecho ninguna. No lo va a hacer ninguna. Porque los aparatos de los partidos no permiten que tú te unas a la reivindicación del otro partido para frenar y para exigir que eso se resuelva. La triple paridad es muy bonita en el papel, es muy teórica, pero de práctica a la hora de utilizarla para solucionar problemas en las islas, nunca se ha usado. No se va a usar. Entonces es absurdo que sigamos hablando de la triple paridad, que sigamos hablando de que un señor con 3.000 votos sale parlamentario y otro señor tiene que sacar 30.000. Si un hombre es un voto y si todos tenemos que tener la igualdad, la misma igualdad, pues todos debemos de tener o salir elegidos con el mismo número de votos. Indudablemente. Yo creo que el quid de la democracia, según la etimología griega de democracia, es justamente el poder del pueblo. Y el poder del pueblo radica en cada persona un voto. Así tiene que ser. Por supuesto, sabemos que las islas menores, llámense Lanzarote, llámense La Gomera, La Palma, etcétera, al tener menos población, van a tener menos número de diputados por esa regla de tres. Lo que no puede ser es que, tanto en las islas mayores, Tenerife o Gran Canaria, 20 o 19 votos vayan a la basura. Porque uno de La Gomera, por ejemplo, vale tanto como esos. Eso es inconcebible democráticamente. Claro, esto es una ley que se aprobó en el 82 en las Cortes Españolas y que fue renovado en el 96 por el apoyo de Coalición Canaria al gobierno del PP en ese año del 96. Bien, pero claro, lo que querían era para los insulares del 20 pasar al 30 y para las autonómicas del 3 pasar al 6%. De tal forma que yo creo que aquí hay un fraude tanto a nivel, como lo hay también en la península con la famosa ley DON, ¿no? Uh-huh. De tal forma que hay muchos partidos que se quedan sin representación por esa ley que en unos votos se van también a la basura porque no lo pueden llegar para ser representados tanto en ayuntamientos como a nivel general en las Cortes o en el Senado. Pero ves que en el Parlamento Canario, a nosotros tenemos, también se nos aplica la ley de ON. Porque a la hora de hacer el recuento para ver quién coloca a quién, distintamente, se nos aplica la ley. Entonces, mucho más sangrante. Yo voy a... ¿Qué es lo que ha podido pasar en este tiempo atrás? Pues las cosas se resuelven dialogando y los partidos tienen que ser conscientes de que los problemas de Lanzarote, del Hierro, de La Gomera, de La Palma, tienen que tener la misma solución que los de Gran Canaria y los de Tenerife. Absolutamente. Y tienen que priorizarse las necesidades de las islas, todas por igual. Lo que no se puede seguir haciendo es malgastando dinero para favores, para yo que estoy en el poder, conseguir votos y favores políticos y marginar la resolución de los problemas y hablar de la triple paridad que nunca, vuelvo a repetirlo, jamás se ha aplicado. Y reto a cualquiera de las islas menores, yo soy de Fuerteventura, nunca he visto que los políticos del Parlamento Canario se hayan reunido para plantear el tema de la sanidad que está fatal, o el tema de la enseñanza que está fatal, o el tema de la inmigración hace unos cuantos años como lo tuvimos con la inmigración ilegal. Nunca los vi reunirse.
Entonces, ¿para qué me hablas de que tienes la triple paridad? Entonces, viene la salida de los que mal han gobernado Canarias diciendo, es que gracias a esa triple paridad es que el gobierno se fija y hace la inversión. Usted es un mal político, por no decirle un sinvergüenza político. Porque usted, la triple paridad, no la tiene que usar usted, la tiene que usar la isla cuando no se ve atendida. Usted no hace la distribución del dinero, de las inversiones en las islas, en base a la triple paridad, sino lo hace en base al clientelismo político suyo en cada isla. Y esto hay que evitarlo en política. Bien, yo le voy a hacer una pregunta porque no lo tengo claro y me temo que gente de nuestra audiencia, que sé que nos ven y que llaman, que les ocurre lo mismo. El presidente lo elige el Parlamento, pero esa lista de más 10 que hay ahora, uno más 9, una fuerte de 9, ¿eso para qué nos sirve? Eso es para... Bueno, lo que ocurre en Canarias es que hay una mafia política en cuanto al poder. Simplemente ATI, que es la fuerza más votada en Tenerife, es quien está dominando todo el cotarro. Bueno, ATI no existe, Coalición Canaria hoy. Sí, pero ATI también existe. ATI existe. Existe. Y nació, por supuesto, para oponerse a Gran Canaria, sobre todo, ¿no? Y eliminar y perjudicar a Gran Canaria, a su economía y todo lo que sea evolución en Gran Canaria. Pero claro, ATI está unida a Coalición Canaria. Y como tiene más votos, es el que siempre nombra al representante, al poder, a la presidencia del gobierno de Canarias. Y así lleva 20 años. No, más. No, sí, no. Desde que, 30 años. No, 30 años no. Porque, no, estuvo Lorenzo y estuvo Román, hombre. No, y Jerónimo. Jerónimo fue el primero, después de... Luego ellos cogieron, después de Jerónimo, por segunda vez, le dieron la puñalada a Jerónimo, a ti con Manuel Hermoso y demás. Sí, señor. Pero yo sigo pensando que esa lista regional solo ha servido para ponerle tope a los botes en las islas, porque al no haber jurisdicción regional no se puede aplicar un porcentaje regional. Entonces antes te decía, la isla, en cada isla o saca el 20% de la isla o tienes que sacar el 5% de la región. Pero si no hay circunscripción regional, las circunscripciones en Canarias son insulares. Ahora se han inventado la regional, con lo cual le han dado, es decir, ATIC-CC ha visto que ese tanto por ciento regional lo ha logrado, esa jurisdicción regional ya la puede aplicar a las dos listas porque sí hay una circunscripción regional. Y eso había que eliminarlo. No sirven para nada tener 70 políticos. Se ha roto la paridad porque de la lista de 10 hay uno que se va a Fuerteventura. Fuerteventura ahora tiene 7, Lanzarote 8. Pues después de las elecciones, Fuerteventura tendrá 8 y Lanzarote 8. Con lo cual, 8 y 8 son 16 y 15 de Gran Canaria son 31. Ya no hay triple paridad. Y en la otra provincia... Hay 39. ¿Cómo? 39. Son 70, ¿no? Tienen 70. Pero si de la lista de 10 hay uno que se va a Fuerteventura, porque por población... Son 16 más 15 en Gran Canaria son 31. 31, sí, eso ha dicho. 31. ¿Dónde está la triple paridad con 31? La triple paridad serían 15, que son 15 en Las Palmas. Digo, 30 en Las Palmas, 15 en Fuerteventura y 15 en Lanzarote. Están igualados. Pero ahora tendrán, Fuerteventura y Lanzarote tendrán 31 y la Gran Canaria tendrá 30. Pero en cambio en la otra provincia, Tenerife tendrá 15 y las otras islas tendrán 15. Y solo tendremos esa famosa lista regional que no va a solucionar ningún problema. Bien. Y que Europa está recomendando que hagamos lo contrario de lo que estamos haciendo. Que suprimamos instituciones, que suprimamos ayuntamientos, que suprimamos organizaciones públicas que lo que hacen es gastar dinero público que se necesita para otras cosas más apremiantes. Yo empezaba con la crisis, la fuerte crisis que hemos padecido y que todavía sigue dando ahí coletazos. Ahí esas cosas iban a corregir. ¿Quién las iba a corregir? La clase política. La clase política que ha sido la causante, corrige. Yo pensé que sí, Hilario. Sabes que yo a veces soy un poco ingenuo.
Pero bueno, yo pensé que bueno, los ayuntamientos vienen de tiempo, por sí, ejemplo, pero a lo ¿no? mejor lo pero que se hay trataba de unificar, ¿no? Para unificar, que de unificar me refiero yo, porque efectivamente en España con 17 autonomías tenemos 17 de todo. Más pero si no dialogan en nada, ¿cómo van a unificar? Para unificar hay que dialogar, hay que poner las cartas sobre la mesa, cada uno la suya, y vamos a ver cómo unificamos el planteamiento de los tres y llegamos a un acuerdo para ayudar a solventar el problema que tiene la ciudadanía. Eso no lo están haciendo por los políticos. no hay consenso. Nunca lo. Bueno, en la transición, vamos a ver, hay que aclararlo que en la transición hubo consenso porque todo el mundo sabía lo que había y dónde quería ir. Si no, no había, hubiese habido consenso tampoco. Hoy se sabe lo que hay, pero no sabe a dónde se va. No se sabe a dónde se quiere ir. Me queda una pregunta en el tiempo que nos queda. Las infraestructuras que no se hacen por consenso. Yo pensé que las infraestructuras había que hacerlas por consenso, aunque quien gobierne en un ayuntamiento, en un cabildo o en un gobierno tiene mayoría absoluta, yo creo que hay que darle paso a la oposición para llegar a acuerdos. Porque me preocupa que temas como puede ser el tren hacia el sur o Maspalomas, ahora la Metro Guagua o cualquier otro proyecto que tengamos en las islas, y estoy hablando de Gran Canaria en este momento, pues quien gobierna hace ahora ese camino y quien viene después corremos el altísimo riesgo de que mueva el camino. Y entonces el dinero se pierde, o eso se va a seguir. Vamos a ver, hasta ahora ¿Me han entendido la pregunta, Sí, verdad? Yo perfectamente. pongo el ejemplo de que hace tres legislaturas o dos legislaturas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento trajo un equipo de técnicos de Barcelona en infraestructura vial y movilidad. Llegaron a un acuerdo, se gastaron unos 8 o 12 millones de euros en hacer unos cambios. El gobierno actual eso lo ha desaparecido porque lo hizo el PP. Sin contar con los demás, sin consenso con los demás, el gobierno actual ha desaparecido eso para meter la Metro Guagua. Mañana, si otro partido distinto gana, posiblemente, como a él no se ha contado y no está de acuerdo con eso, posiblemente lo pueda quitar. Y yo creo que estamos cansados en Canarias de malgastar dinero público en obras que no han servido para nada. Yo siempre pongo el ejemplo del Parque Santa Catalina. Si alguien se ha parado a pensar en los últimos 40 años, las cosas que se han hecho en el Parque de Santa Catalina, que se han tirado y que han costado muchas de ellas 60, 70, 30, 40 millones de las antiguas pesetas, hubiese dado para arreglar o para hacer problemas. Yo lo que pido es, mira, aquí se programó un ciclo de movilidad e infraestructura. Creo que solo han venido dos ponentes a hablar. Los dos ponentes coincidían en que en el tema de infraestructuras y movilidad, todo aquello que se haga tiene que ser consensuado lo más ampliamente posible para evitar que lo que pueda ser una solución a lo mejor se transforme en un problema o al revés. Y esto en nuestra gente en Canarias no se está viendo. Yo que me perdonen, pero eso de que porque tengo mayoría con el grupo que me apoya voy a hacer esto o lo otro o aquello, yo creo que había que bajar un poco más al terreno de a pie y decir, vamos a ver cuántos más logramos que se apunten al tema para que esto no se quede en el aire o se malgaste el dinero público. Lo importante es que aunque no haya consenso, si se haya hecho todo el proyecto por medio del partido gobernante, si esto beneficia absolutamente a la sociedad, aunque yo no lo haya votado, digo el partido digamos opuesto a ese proyecto, si beneficia a la sociedad tiene que respetarlo, porque es un factor de beneficio social. A mí no me gustó, de acuerdo, pero yo lo voy a continuar porque es un respeto hacia los que nos pagan, que son los ciudadanos. El regidor me ha hecho seña y brevemente quiero dejar sobre la mesa un tema. Hilario me dirá ahora que soy un utópico, que soy un idealista, pero tengo que decir una vez más, Hilario, perdóname. Creo que es fundamental los políticos, los partidos que salen con sus portavoces, decir, ¿qué necesita mi ciudad, mi isla, mi región, mi país llamado España? Hoy necesitamos cinco o seis cosas, no más, para una legislatura. Y eso, gobierne quien gobierne, crisis que hubiera crisis, hay que sacar el tema adelante. Recuerdo aquellos pactos de la Moncloa, benditos pactos de la Moncloa, si no es por aquello,
no sé dónde hubiera estado en nuestro país. Y creo que es fundamental el que se pacten las cosas, que se llegue a consenso, porque el consenso en la democracia es la mejor, la palabra que más nos puede ilusionar a nosotros ciudadanos a la hora de ir a votar. Por eso, y ya con eso tenemos 10 segundos para acabar, creo que el consenso, el pacto es fundamental en este futuro inmediato. Don Hilario. El consenso hoy es que usted haga lo que yo quiero, no yo dialogar y pactar con usted una cosa. Bien. Don Teo. Yo creo lo mismo también. Siguiendo las palabras de Hilario, hay que respetar todo lo que sea un consenso a nivel social, sobre todo eso, sobre todo que nos beneficia a todos, ¿no? ¿Qué es lo importante? Bueno, pues ha llegado la hora de despedirnos, de dar las gracias. Aquí termina hoy Tiempo Presente. Gracias a Hilario, gracias a Teo, a la audiencia por seguirnos, a nuestro realizador José Luis López, y volvemos muy pronto. Muchas gracias y buenas noches.